Con la entrega de módulos alimentarios especialmente para desayuno merienda, el gobierno anunció un nuevo plan de apoyo alimentario para alumnos tucumanos. Lo que era la modalidad de almuerzo ya se venía llevando a cabo, en las viandas. Si bien la escuela está cerrada, el edificio de educación siempre ha seguido enseñando, y ahí también un agradecimiento de parte de todos nosotros. Pero la seguridad alimentaria hemos ido dando, donde había almuerzo, hemos ido dando viandas que llevaban a las casas. En algunas escuelas que era dificultoso por la logística, por la lejanía, más en el interior, llevaban módulos alimentarios a sus casas, lo que eran los almuerzos. Pero también tenemos cerca de 500 escuelas, que son cerca de 151.000 alumnos, que todos los días cuando tenían clases acá recibían su desayuno o su merienda. Esos recursos, que son recursos provinciales, la contraparte provincial del programa este de comedores escolares, lo hemos, a pedido del gobernador, repensado en el marco de la pandemia. Entonces los chicos lo que están llevando ahora estos módulos, que no son módulos de almuerzo, son lo que era el desayuno, llevan a su casa leche, llevan a su casa cacao, jugo de naranja, azúcar, en fin, lo que era el desayuno, para que pueda, por cada alumno de la matrícula. Tienen dos hijos, llevan dos módulos, llevan tres hijos. O sea, lo que están llevando en realidad es un desayuno saludable, para que los chicos puedan tomar leche, puedan tomar jugo, puedan tomar con cacao.